Como sucede cada que termina un periodo ordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados y en el Congreso encendieron el horno de microondas y metieron un buen número de iniciativas para ser aprobadas, como se decía antes, al vapor. Ya no es al vapor, ahora es en microondas. Apenas segundos bastan para tener listas esas iniciativas que en realidad son perjudiciales para usted y para mí. A veces preferiríamos que los legisladores no lo hicieran, que no legislaran, porque siempre que lo hacen es en contra de la población. Y lo que deben legislar no lo hacen. Por ejemplo, tiene 2 años, quizá un poco más, que en el Senado está atorada la ley anticorrupción y el nombramiento del fiscal independiente que se encargue no solamente de perseguir a los delitos, sino otro más, también a los corruptos. Lo importante, lo que le interesa a usted, lo que me interesa a mí, eso no fue aprobado. En cambio, sí, aprobaron también el horno de microondas o sobre las rodillas, en la integración del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Los que le conviene a ellos nada más. Otros que van a tapar todas las porquerías que usted y yo ya les conocemos. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.